Así pues, la premisa de este torneo es muy sencilla. Cada equipo se las arregla para llegar a la última fase, donde todos quieren estar. No cabe duda de que estos dos equipos albergan ambiciones similares, por lo que una buena actuación aquí es absolutamente crucial. Escenas vibrantes, un mar con los colores del equipo, canciones que resuenan en las cuerdas vocales colectivas de todos los presentes. La combinación perfecta para los próximos 90 minutos de acción. ¿Cómo ve, doctor? Ya quieren luego empezar el partido. Ni se esperan. La juegan por dentro. ¡Qué bien la leyó! Tal como debía ser. Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento. ¡Lewandowski! Estuvieron a nada de anotar. Me parece que debió haberle sacado más provecho a la jugada. Y la recuperan tan pronto como la perdieron. Un buen pase y esta podría ser la buena. ¡Eto'o! ¡Gol! ¡Gol! ¡Impresionante! ¡Gol de altísimo calibre, doctor! ¡Ni eso nos metió usted! Una señora jugada. Un gol fabuloso. Un jugadorazo. Qué buen inicio nos acaba de dar. Una maravilla por parte de, ya se imaginarán quién. Y las expectativas ahora están por los cielos. Esto podría ser bueno. Muy bueno. Impresionante. Esa papa caliente no la agarra nadie. La potencia con que le pegó es increíble. Ningún portero en el mundo podría haber parado ese remate. Y abrieron el marcador un gol de gran importancia. Es lo que esperaba el público. El equipo debe desarrollar su juego para seguir anotando. ¡Qué buena intervención! ¡Recibe el balón! ¡Atención! ¡Pase al hueco! Y se aseguró de que no pasara. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. Busca a su delantero. ¡Llegó el impacto! Y despeja del peligro inminente. Parece una jugada de peligro. La intercepta sin problema. ¡Qué buena coordinación! Podrían llegar hasta la portería rival. Y aquí la puede colar, pero al final no sucedió. Fue una buena salida. No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final, justo cuando todo parecía estar en orden. ¡Pase filtrado! No me parece lo suficientemente decisivo. Esta clase de oportunidades no se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. ¡Qué buena salida! ¡Linda pelota! ¡Qué bien lo vio! Beckham está bien ubicado. Sabe que tiene oportunidad. Ahí está el pase. Puede ser bueno. Esta vez no funcionó. Wilshere. Pases cortos y precisos. Se anticipa a la perfección para cortar el avance. Lewandowski. Dispara largo. No le pegó como quería. Bernardo Silva. Había mejores opciones antes que perder el balón, doctor. Se dice fácil desde acá arriba, lo sé. La juega hacia el extremo. Creo que lo que decepciona más es el hecho de que tenían un montón de opciones. Habrá que hacerlo mejor la próxima vez. ¡Ahora Cruyff! Se plantó bien y logró hacerse con el esférico. Y va para adelante. Bernardo Silva. Pedri. Busca opciones. ¿Quién impacta al arco? Y estaba allí para darle el toque vital.
Por eso lo quieren tanto. Es brillante, ¿no? Tendrán tiro de esquina. Será el primero del partido. ¡Enorme cabezazo! La pelota milagrosamente no entró. Thiago Silva la patea hacia una zona segura. Intenta una incursión por la derecha. Bernardo Silva. No hay duda, señor García, eso es penal. Se lo pone al rival en bandeja de plata. Hay partidos que dependen de momentos como este. Comete errores y pone el empate. Toda la serenidad del mundo apareció en la cancha con este muchacho. Excelente finta, excelente jugada. El portero no sabía ni por dónde le venían. Vuelve a comenzar el encuentro. Johan Cruyff. Otro impacto. Ahí está el arquero. Qué instinto, qué sentido, qué calidad para atajar. Corner, el segundo del partido. A diferencia de su rival, que no lleva ninguno. ¡Impactante cabezazo! Bernardo Silva la saca de ahí. Consigue el pase. La controla Eto'o. ¡Eto'o! La tiene Messi. Esta puede ser la última acción de la primera mitad. Último recurso defensivo, pero con eso basta. ¡Impactó el balón! Beckham. Va el centro. Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. Quizá el marcador haga creer a quienes no han visto el partido que ha sido un encuentro con pocas emociones. Pero la verdad es que esa declaración no podría estar más lejos de la realidad. Hasta ahora hemos sido testigos de un gran partido. El resultado va 1-1. Pues nos espera un segundo tiempo vibrante. Estamos 1-1. Segundo tiempo en marcha. Quiere superar a la defensa. Messi. Allí la recibe. Beckham. La pasa. ¡El cabezazo! Vuelve a intentarlo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué gol espectacular! Estoy sin palabras ante semejante anotación. El mismo de siempre con la misma gente. Futbolista estrella, figurón, máximo goleador, máximo jugador de este equipo. Y otra vez anotando. Un verdadero animal de rapiña. Agarró ese rebote y lo terminó clavando. Todo el crédito para el delantero. Bueno, ¿y la defensiva en dónde andaba? Esto es justo lo que esperábamos. Pedri. Lewandowski. Esto se llama magia, señores. Y la puede despejar. Linda pelota, que bien lo vio. La alternativa ahora pasa para ellos. Busca a su delantero. ¡Esta es la buena! Creo que no calculó bien los tiempos. Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. Pedri. No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. Rodri. Sucesión rápida de pases.
¡Esta puede ser! Y lo sacan de su centro de gravedad a la fuerza. Ahora pueden despejar. Substitution on the field, number 6, number 10, Messi, number 22, Wilshere. Pase cruzado de Joao Cancelo. Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora. Efectivamente, o se lanzan por todo, se quedan fuera de combate. Más les vale. Number 21, Mohamed Salah. Number 20, Robertson. Number 66. Alexander Arnold, number 5, Frankie de Jong, substitution. Arnold. Robertson. Es un pase largo, pero sin precisión. Bernardo Silva. Pase filtrado. Abre la pelota al espacio. Buscó el espacio. Mete el centro. Cañonazo de Salah. Gran salvado del guardameta. El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender. Robertson. Buena carrera por el costado izquierdo. Y la controla sin complicaciones. Se la señaló muy bien y la recibe. Segundo saque de esquina del día, en comparación con los dos de sus adversarios. ¡Y allá va! Estupenda salvada de Courtois. ¡El portero en el fondo! Se la puso fácil al portero, un buen intento, pero dirigido justo hacia donde estaba el guardameta. Les recuerdo que con este ya van a ser 3 tiros de esquina y 2 para el rival. Oportunidad de contraataque. Siempre existe peligro de que esto suceda. ¡Qué bien la detectó! La pone por arriba. Buena anticipación. Y va para adelante. Johan Cruyff. Mantén la calma y sigue adelante. Así es como funciona esto. Un buen pase y esta podría ser la buena. Y la lograron sacar. Qué descuido tan grosero. Puede costarles el partido. Pase largo al hueco. No lo pueden parar. Se mantuvo firme y sólido. Robertson. Qué buena bola. ¡De cabeza! ¡Gol! ¡Espectacular, señoras y señores! ¡Impresionante anotación! Ahora están arriba por 2. Además de que le hicieron ver tan fácil de hacer, la manera en que avanzaron tras recuperar la pelota, si quieren saber cómo se hace un contraataque, ahí les va. Lograron una diferencia de 2 goles. Creo que es la justa recompensa a su actitud. Han jugado con valentía, decididos a conseguir la victoria. En lo que a mí respecta, lo han hecho de manera extraordinaria. Cuarto cobro desde la esquina.
en comparación con los dos de sus adversarios. ¡Qué cabezazo bestial! Cabezazo desviado que no pasó nada. Milagrosamente le llega directo el balón. Va hacia el extremo izquierdo. Pase cruzado de Robertson. Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse. ¡Fierrazo descomunal! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ahí está! ¡No hay quien los pare! Ahora arriba por 3 goles. Seguramente el juego lo han ganado. ¡Fantástica visión! ¡Vaya recurso! ¡Aprovechó el rebote y para adentro! Señor Martinoli, hay una grandísima confusión en la parte de atrás. No se ponen de acuerdo en cómo marcar. ¡Ya son 3 goles arriba! Parece que le encontraron la forma al rival y ahora se ven invencibles. ¡Le pegó! Salen sanos y salvos del peligro. Simplemente se quedaron cerca y ahí viene el silbatazo. Un resultado perfecto.